Unspan, obviamente, que seguimos en, en esta senda de que hay que armársela con paciencia, hay que seguir perseverando, porque creemos que acá hay mucho talento y este talento hay que transformarlo en una generación de riqueza. ¿Para qué? Para que tengamos una ciudad, una región, un país más próspero y, por ende, para bienestar. Una de las cosas importantes y el gran desafío que tenemos ahora y que vamos a empezar a trabajar es armar un fondo para financiar las patentes. Y esa es una cuestión que nos tiene súper contentos. Si bien me presentaron como doctora en biología, mi título es de química farmacéutica y es lo que me... O sea, soy química farmacéutica y tengo los otros grados, pero es lo que me motiva a ser la gestora de este proyecto que consideramos que es un proyecto de interés público. Eso no funciona. Un proyecto de interés público en el núcleo de innovación, que vamos a ver que es un núcleo multidisciplinario, con un énfasis en la innovación, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades y de las tecnologías innovadoras de salud. Estamos en el contexto de los núcleos de innovación que concursó la Universidad Austral de Chile con fondos de INES, de I+D, y que son con financiamiento de la NIC. ¿Qué es lo que nos mueve? Que estamos inmersos en un problema a través desde la farmacovigilancia, en un problema mundial que está claramente caracterizado y que es que 1 de cada 10 ingresos hospitalarios es generado por problemas relacionados con los medicamentos. La línea que tiene que ver con la identificación de estas prescripciones potencialmente riesgosas, estamos comprometiendo una herramienta de informática que les permita a directivos de los servicios tomar decisiones fácilmente. Pedí la pandemia en 2015 y aquí mi vida cambió, crecí familiarmente, fui mamá, pero a nivel profesional a mí me ocurrió algo que me voló la cabeza. Yo toda mi vida había trabajado con plantas que inciden, que son de interés agronómico. Nos enfocamos en características que tienen que ver con la productividad, la calidad de estos productos, ¿ya? Entonces, esta sanidad vegetal se puede ver dañada por el ataque de plagas. Plagas como las que vemos acá, esta simpática familia de insectos, unos áfidos, que lo que hacen ellos es alimentarse de esta planta. Están extrayendo fotosintato, que son estos productos de la fotosíntesis. Bueno, hoy día les voy a contar, me da un poquito de vergüencita después de mis compañeras, porque a mí la verdad es que hice una presentación con lo que hacemos, digamos, con nuestro producto. Pero más bien me gustaría como tirar algunas líneas para que lo discutamos, porque no es un producto tan fácil de vender, y les puedo mostrar por qué. No les voy a hablar solo de vino, ¿ya? Pero para contestar, estoy diciendo que en realidad no estamos afectados por, que digamos el negocio no está afectado por el cambio climático. La verdad es que eso lo vamos a poner un poquitito, no sé si a ustedes les hace sentido, porque igual me están mirando con cara como que quizás no lo hemos calculado bien, pero obviamente hay varios cosas. La solución que nosotros la solución que tenemos y en el fondo estamos esforzando para que tenga una cabida en el tema empresarial es, digamos, una solución que tenga que ver con el usar el conocimiento y la evidencia, y ahí después podemos discutir cuál es la diferencia. Hola, mi nombre es Olga Barbosa, soy bióloga y doctora en ecología, y hoy día estuvimos conversando sobre cómo hacer importante o cómo el uso de la ecología, que está dentro de la biología, es muy importante para tomar decisiones en la empresa respecto a esta situación que vivimos que tiene que ver con el cambio climático. Así que les hablé específicamente de algo que le llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con ver cuál es el problema, por ejemplo, las inundaciones que hoy en día tenemos por este clima tan errático, y en el fondo cómo puedo manejar esas inundaciones, pero siempre mirando qué es lo que hace la naturaleza y con el conocimiento que hemos generado, de alguna forma imitar esa solución, o bien, que es mucho mejor, invitar a la naturaleza a ser parte del sistema de vuelta, de forma de que en el fondo pueda tomar ese rol. Por ejemplo, específicamente con lo que mencionaba, la importancia de los humedales urbanos, por ejemplo, en la contención de las aguas lluvias en el contexto del cambio climático. ¿Alguna red social que quiera dejar?
ya, ¿y cómo la digo? Y bueno, tenemos también muchos ejemplos en la agricultura, específicamente en el vino, así que les invito a seguirnos en nuestro Instagram y también en un canal de YouTube donde tenemos muchos documentales. Se llama Vino, Cambio Climático, Biodiversidad, Chile. O bien, me corta, CC, B larga, Chile. ¿Ya? Que significa Vino, Cambio Climático, Biodiversidad. Y nos van a encontrar, y hay mucho material que ustedes pueden descargar además para poder aprender sobre estas soluciones basadas en la naturaleza y muchas otras cosas que tienen que ver con la biodiversidad. Hola, soy Eliana Sánchez Montoya, soy química farmacéutica de formación con posgrados en neurociencia y estoy ahora dedicada a trabajar con las bases de datos de fichas clínicas electrónicas de la atención primaria de Valdivia para ayudarlos a detectar posibles medicaciones que puedan ocasionar riesgo futuro en los pacientes y así ir disminuyendo la probabilidad de tener un mayor gasto en salud más adelante. También estamos trabajando en generar modelos de alerta de una herramienta informática que permita que los químicos y químicas farmacéuticas de atención primaria de salud puedan utilizar de una manera, optimizar su tiempo en la valoración de la receta médica cuando los pacientes se han atendido en distintos tipos de servicios como el hospital, el consultorio externo, la atención primaria, la farmacia municipal, y entonces van a poder tener una mayor certeza en detectar si la receta que tienen actualmente es bastante segura o no para ellos. ¿Alguna red social que quiera dejar a la audiencia? No tenemos. ¿No tienen? No, ya. No tenemos. Vale. Hola, soy Cristóbal Camino, gerente de La Nube, y estamos hoy día terminando el tercer Beer, Brain and Business, que es un espacio que hicimos para tomar todas las investigaciones, o sea, no todas, pero investigaciones que se están haciendo en la Facultad de Ciencias y traerlas acá al mundo, ojalá de los negocios, el mundo de las personas que quieren conocer un poco más de qué es lo que se está haciendo y sobre todo ver también oportunidades en que se demuestre el talento que hay acá en la universidad, que es impresionante. O sea, ciencia, cada vez que tenemos este Beer, Brain and Business, me impresiona todo lo que se está haciendo. Y uno dice, oye, pero ¿cómo acá en Valdivia? Bueno, eso es lo que está pasando en Valdivia y estamos realmente orgullosos y felices de poder estar apoyando en esta acción a ¿cómo se llama? A la Facultad de Ciencias.